Amigos y amigas, bienvenidos. Esto es Full Contact TV, único programa de la televisión latinoamericana dedicado exclusivamente a las artes marciales y a los deportes de combate. Soy Julián Alalouf, quinto dan de Cipalki, cinturón negro de Full Contact y cinturón negro de Taekwondo. También me pueden conocer como Julián el Hermoso, porque este rostro nunca se golpea en los combates. Estoy acompañado por los hermanos Loya Cono, Leandro, tercer dan, cinturón negro de Cipalki, cinturón negro de Full Contact y periodista deportivo. Y por otro lado, mi favorito de los dos mellizos, Luciano Loiacono, cinturón negro primer dan de Cipalki, licenciado en alto rendimiento, guardavidas, bajista de una banda muy famosa y quién sabe qué cosas más. El día de hoy, y como siempre, estamos vestidos con la ropa de Grand Mark, que es una empresa que apoya este programa, una de las más grandes del mundo, de productos para los artistas marciales, indumentaria, protectores. Muchísimas gracias por el apoyo y como siempre, desde el primer programa, la gente de Project con sus guantes y protectores. El día de hoy tenemos un invitado que lo pidió todo el mundo y lo llamamos y dijo, me necesitan, voy a estar ahí. Vamos a darle la bienvenida al profesor de esgrima criolla, el señor Jorge Prina. ¿Cómo estás, profesor? Profesor. Y bueno, saludos, Leandro. Jorge, ¿cómo andás? Desde que llegó a Jorge, es un hombre que se lo nota valiente, duro y no se le puede decir mucho lo que hace. Digamos que hay un temperamento ahí que entra y ya rompe, ¿verdad? Bienvenido a nuestro programa. Gracias, gracias. Estaba bueno difundir. Y bueno, esto es una disciplina de combate, la esgrima criolla. Cuando yo empecé, no se lo veía tan así. ¿Pero quién te enseñó? ¿Un papá, un abuelo? ¿Es algo así que viene de familia o...? No, yo aprendí esgrima criolla, era muy básico lo que aprendí, hace 20 años, más de 20 años. Y con el tiempo fui adquiriendo, hice con un instructor del ejército aprendí. Con el tiempo fui aprendiendo un poquito más, y incorporé más cosas. A diferencia de que muchas veces las artes marciales, el conocimiento no tiene fin, esto yo aprendo a pelear con cuchillo, y llegó un día que ya no, se me acaba un poquito todo el... la pelea. Y fuimos incorporando más elementos. ¿De dónde proviene esta disciplina? En estas tierras, cuando llegan los primeros pobladores de Europa, ellos traen sus herramientas, que son sus armas, sus cuchillos. Era lo más valioso que había. Con el tiempo, se mezclan, entre ellos con el indio, nace una nueva raza, una raza criolla. Y como sabemos, todos los pueblos tienen una filosofía guerrera, es necesario, es innato en el humano. ¿Qué es? ¿Un arte marcial? Porque estoy diciendo, o sea, si nace en esta tierra debe ser la única pelea que se inventó acá. No es la única, pero sí, esto nace acá y tiene un sistema de pelea, tiene que tener una manera de transmisión, se tiene que poder preservar y una vez que se acaba, se transmite como un juego o como una danza, como el capoeira, por ejemplo, que no deja de ser un sistema de pelea. Es un sistema de pelea, un arte marcial no es porque la cuestión marcial es una cuestión militar y entonces claro, es un sistema de combate. De combate. Pase acá, profesor. Vamos a mostrar un poco esto antes de seguir enroscándonos con cosas. Usted trajo sus herramientas, a ver si el director puede, sus armas, mostrar acá. Hay distintos tipos de cuchillos, de cosas y ha traído un acompañante para... Claro. Por favor, pase, démosle la bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir, encantado. Bueno, los dejo porque es mejor que ustedes muestren y comenten. Vamos a ir explicando un poquito. En estas tierras, los primeros habitantes que vinieron de Europa venían la clase más baja. La mayoría eran andaluces. Los andaluces, recordemos que estaba la Inquisición, entonces tuvieron que convertirse. Entonces, ¿qué hacían? Eran pobres. Lo único que tenían valioso eran sus armas. El primer cuchillo que llega a estas tierras eran los cuchillos. Habían dos tipos de cuchillos principales. Este cuchillo, que es muy parecido, ahí tenés tu macho, que es muy parecido a este cuchillo, esto es una daga mediterránea. Y este cuchillo, que este es un alfajor, en esa época se llamaba alfanjón, era un cuchillo moro, pero más chico, venía del alfanje, eran curvos. Esto se ve hasta aproximadamente en 1800. El andaluz se cruzó con el indio, el moro, el gitano. Les pongo un dato, por ejemplo, para que se imaginen. Todos sabemos qué significa achurar, cuando alguien dice, me achuran. Churi, en romaní, que es el idioma de los gitanos, significa cuchillo.
No viene, y achura no tiene nada que ver con la parte aborigen. Achurar es, como acá están las achuras, porque yo lo achuro. O sea, querencia es hogar en romaní. Hay muchas palabras que nosotros tenemos incorporadas como gauchescas y son de este origen, de origen de pelea. Bueno. ¿Qué se vestía? El gaucho vivía en la pampa, en la nada. Esto es una bota de potro, era el garrón del caballo que se hacía la bota. El chiripá, ¿por qué empezó a usar chiripá? Cuando llegan, no habían caballos, nada. Cuando la primera fundación dejaron unos caballos, quedan sueltos por ahí. Cuando el indio los quiso montar, el indio usaba... Porque acá en América no había caballos. No había caballos, los caballos vinieron con los europeos. Claro, claro. Quedaron 8 caballos. Produjo 2. Después la fundación de Buenos Aires quedó abandonada. Bueno, el indio usaba como un taparrabos de esta manera. Cuando lo quiso montar no podía montar con esto, quiso. El extremo de su vestidura y así nace el chiripá. Esto se llamaba calzón. Cuando tenía esto, que eran los cribos, era que era un gaucho así, un cajetilla, un gaucho mimoso. Un gaucho fino. Claro. Esto era el tirador, se llamaba tirador o culero, que era de cuero. Esto venía desde la altura de las costillas flotantes hasta la cadera. Esto era para protegerse de los cuchillazos. Una especie de paja montada. Claro. Brinda una estructura, digamos, un tipo de franja sostiene, es como una faja lumbar de alguna manera. Más o menos, muy precaria. Sí, unida por un tiento y luego se implementó la rastra. La rastra es posterior al 1800. Que ya en Egipto usaban un sistema parecido que era de protección para zonas blandas. O sea, yo la rastra, cuando era más grande era, más me protegía. Y después tenemos y unos artilugios que ahí tiene, por ejemplo, las boleadoras. Vamos a mostrar. Ay, ya que estamos acá. Las boleadoras. Las tres Marías. Estas son potreras. Pues son pequeñas. ¿Esto se utilizaba para agarrar un caballo o una persona? Claro, si es chiquita es potrera, es ñanducera. Si es grande es potrera. Bien. Y después lo que se usaba también era para pelear esto ahí. Ah. Y se peleaba. Habían unas que tenían un tiento de 4 metros y medio, se llamaba la bola guacha. Esa se tiraba y a 4 metros le pegaba a alguien. Y hacían todos los movimientos, se enroscaban el brazo. Similar al uso de como el que hacen del kusarigama, de kung fu. No sé lo que se llama, perdón. Bueno, hablemos de mi disciplina, que es la que conozco. ¿Ese cuchillo con una cadena? Claro, sí, exacto. 4 metros y medio, entonces atrapaban y traían. Después estaba la bola perdida, que era la bola sola. Es algo gaucho. Y después, en las guerras gauchas, en la guerra de la independencia, yo esto, si lo tiro de costado, atrapa a una persona. Si lo tiro, ábranse un poquito, no se van a lastimar. Bueno, ¿a quién se lo va a tirar? No lo tiro. Que abran cancha que... Sí. A ver, ahí yo lo abro. Y esto, yo lo revoleo, ¿qué pasa? Va a ir como un asta y va a atrapar a alguien. Bien. Si yo esto lo tiro de esta manera, que es como lo tiraban los gauchos, ahí lo tiro así. Ahí. Sí. Cayeron las tres pelotas de frente. Sí. Imagínate, en 1815, 50 gauchos tirando eso, son 150 piedras que caen sobre los realistas. Ah. Y era. Los desarmaban. Después lo que hacían. Con el lazo, es un lazo. Se ataban un caballo al otro, iban andando y recortaban cabezas. Y después lo que siempre hacían, buscaban a los jefes para atarlo, para enlazarlo y llevárselo. Lo llevaban a la rastra. Un ejército acéfalo es fácil de vencer. Bueno, muy bien, ¿eh? Bueno, coméntenos cómo es esta cuestión de la lucha ante ustedes. He visto algunas cuestiones con un poncho en el piso. He visto. Y aparte hay una pregunta que mucha gente nos escribió. Dice, esto. Como pelean en las cárceles, ¿tiene algo que ver con esto? Rapidito. Dale. Antes de 1800 se llamaba viñau a la disciplina. Se practicaba, se entrenaba, hay ejercicios, hay una especie de kata que quedaron desde esa época. Después se llama visteo. Visteo se va a llamar hasta aproximadamente el 1850. Después se va a llamar duelo criollo. Después hay diferentes estilos, por ejemplo, se hacía duelo a primera sangre contra el brazo, a primera sangre contra el cuerpo, destreza, y tiene ejercicios de entrenamiento y ejercicios, y hay más de 40 técnicas con nombres propios.
llega el siglo XX, se llama Esgrima Criolla. Eso es por un cuento de Lugones. En 1948 se escribe un libro que se llama Esgrima Criolla, que relata toda la técnica, historia. ¿Qué pasa? Va modificándose en el tiempo, eso lo estamos viendo. Si yo dijera que hay una similitud en lo que pasa en la cárcel con lo que pasa acá, pero las armas de cárcel por lo general son de punta, son facas, bien. No son de corte. Entonces, bien. Después hay, por ejemplo, lo que se llama... esto es un cintarazo, ellos le dicen planchuelazo. Lo que es planazo, ellos le dicen planazo. Hay una similitud, pero no... Pero es un resabio. Pero a ver, pero, a lo que me refiero sí. Es... ¿Usted podría pelear con alguien que pelea esa técnica? Sería peleo, más... peleo con el que se me ponga delante. Por eso, ahí está. Soy criollo. Tendría una facilidad extra de esas y peleas. Yo vivo de esto. Perfecto, yo trabajo, hace más de 20 años peleo. Bien. Yo trabajé en el penal de Olmos, dando clases a los guardias de cárceles. Así. Sí, se entiende. Capacitaciones. Así. Hay una cosa que es lo que es la parte técnica y la comprobación. Uno se da cuenta, sí. La práctica, sí, llega un momento que. Y el que tiene práctica sola es más pobre que el que no tiene técnica. Estamos de acuerdo. Es una cosa es suerte, otra cosa es estrategia. Bueno, profesor, ¿qué nos va a mostrar? A ver qué es lo que van a hacer. Queremos saber muchas cosas y ver todo lo que tienen para hacer. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos a hacer un poquito de. Primero los vamos a ver hacer lo que hacen y después yo voy a hacer. 3-4 preguntas que mucha gente nos escribió. Dale. ¿Sí? ¿Le parece que está de acuerdo de esa manera? Sí. Le tengo miedo a Jorge Prina. No lo mate acá que no tenemos ambulancia, nada. Ahora, igual esto. Esto sería un flecazo. El flecazo va a la vista para cegar. Podemos hacer una pausa, disculpen, sí. Porque hay mucho que entender. Primero, usted está ensegueciéndolo con el poncho. Claro. Le tira, tapa la vista y después hace una estocada abajo. Si yo le pegara con el poncho, ahí queda de... Yo le hago así, no pasa nada. Ahora, tenlo abierto, así no te hago nada. Él hizo eso. Ese segundo es el que a mí me habilita para entrar. Entonces yo no busco pegarle, yo lo que busco es esta reacción. Bien. Perdón, no es que se usa para cubrirse, sino que para marear. O también se usa para cubrirse el poncho. Sí. Esto es una posición de ataque. Esto es una posición de defensa. Yo estoy acá. Perfecto, bien. Tiro el flecazo, me cubro. Bien. Y quedo en defensa. O sea que de alguna manera, yo, disculpe, le pido perdón si yo me equivoco, alguna vez me quiso morder un perro por la calle. Sí. Y yo dije, algo voy a dejar que me muerda porque si no, no me voy a poder defender. Entonces me enrosqué con la campera, una vez que el perro me mordió, ahí yo lo agarré al perro. Entonces, mirá, esto que usted hace es sí. Algo parecido, como que una zona está medio entregada, pero está protegida. Uy. Golpea acá, cortá. No, pero cortá. ¿Eso no es cortar? Si no te enrollás vos y yo te pego. Más seguro, sí, dale. Bueno. No me cortaste. Enrollalo. Perdón, pero no, dígame. ¿Usted quiere más fuerte? Sí, que me cortes. Bueno. Ese tiene filo. Bien. Más fuerte. Cortame. No, ahí me estás pegando, mirá, enrojate, lobo, no te va a pasar nada, dale. Bueno, igual, con una. No. Tiene otra mano, igual. Sí. Claro. Vos esto lo agarrás de acá. Sí. Y lo enrollás ahí. Bien. Que sea un poquito fuerte, como más eso. Ahora, yo hago así, no te llego. Ah, está bien. Te estoy cortando, ¿no? Sí, pero. Ahora asimilá el corte. Mover sí. El brazo. No, pero asimilalo. Yo pego y vos. Eso, no, y lo sí, retraes, claro. Pero traelo en forma de círculo. Bien. Ahora. En vez de hacerlo así para abajo, sí, hacelo para arriba. Para adelante. Eso. Ahora, yo voy de punta. Sí. Vos me haces así, se va a enrollar abajo. ¿Te das cuenta? Sí. Vos sentís el pinchazo. Claro. Pero no me está cortando. No te está cortando. Ahora te tiro a la mano. Sí, vamos a hacerlo así, igual. Sí. En la cara es lo que no querés que te sí, toque. Sí. No quiero que me toques nada. Me da terror mientras no, estoy sintiendo los cortes. Claro, yo ahora voy acá. Sí. Vos, al hacer esto, el brazo se va a levantar y el cuchillo se va a enredar abajo. Entiendo. Ah, ya lo entendí. Se enría en esto. Sí, se clava acá y te das cuenta. Ya entiendo. El de arriba. Es como llega. Si fuera un campo de fuerza, un escudo. Claro, y ahora mira esto, sí. Así. Después lo que se hacía era en la manteada. Vamos bien. A ir practicando cómo se. Sí.
para ver el mejor ángulo. Ven y ponete de este lado. Sí, acá. Vos tenés el cuchillo, ¿no? Sí. Ahí. Yo ahora voy a hacer una manteada muy básica. Bien. La manteada es la desviación del arma, bien, del brazo armado con el cuchillo. Bien. Yo paso acá y hago así. Vos tenelo fuerte, sí, que no sí, sí. No se movió tu brazo para nada. Poco. Yo pego acá, no se mueve, ¿no? Sí. Bueno, ahora. Ah, con el movimiento preciso y como corresponde, desvía un metro el brazo para otro lado. Ahí ya comprendí. Claro, entonces sí, acá. Y ahí entro. Bien, bien. Bueno, bien. Eso es la manteada. Después lo otro que hay, hacemos la pizarra. Sí, sí, rápido. Sí, hagan ustedes, chicos, disculpen. Gracias, profesor. No, 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 es, lo mejor es... No, es, no, es preguntarle. Le voy a decir la verdad. Hemos tenido exponentes que han venido con cuchillo y me parece que es para tener una pelea real una persona contra otra es necesario tener algo con qué cubrirse, me parece. Sin... Esto te soluciona un montón de problemas. Bueno, continúen, por favor. Matadita, hacemos la pisada. Lo de hueso. Pues retomado. Bueno, el profesor Prina dejó el poncho. La otra persona lo pisó y lo hizo caer. Claro, a diferencia... Esto, ¿qué pasa? Ahí lo hicimos. En la pelea, cuando uno hace esto, a mí no me sirve hacer esto. Me sirve hacerlo desde el extremo. Cuando yo lo tiro, él lo va a pisar. Tal vez yo lo tiro y no se cae. Porque tengo que mover 80 kilos. Y no es fácil a veces moverlo. Esto se tiene que dar la vuelta, se empuja. Y él como que se... Me dé el segundo de distracción. Entra. Es donde entro. Marca la distancia. Bien, sí, bien. Y después hay otro detalle a tener en cuenta, que es la distancia de la pelea. Una pelea no... Que eso... De dos berenjeros saco. A ver. A ver, sí. Acá tengo esto. El mío más grande. Cuidado, chicos, ¿eh? Ahí. Yo estoy con él. A esta distancia, ¿no? Yo a esta distancia, que estoy más cerca, la verdad yo no voy a tener ningún tipo de reacción. Pero él, si me quiere cortar, me va a cortar. Yo lo quiero cortar también. Va a ser un caos. Esa es la realidad. Bien. Está muy bien que lo digamos, que es tirar una moneda. Exacto. Ahora, esto en esgrima creo que se llama la distancia justa. Es la distancia en la cual cualquier acción que él realice, yo voy a tener una reacción que la puedo anticipar. Tiene una oportunidad. Sí, es un poquito más de oportunidad. Es donde yo sí sé que reacciono. Bien. Sin dar un paso para atrás. A ver. No, te estoy marcando cómo serían las distancias. Ah. Yo ahí, si él me tira, yo lo veo. Bien. Lo que él me haga, yo lo veo. Entonces, todo lo que él haga, yo lo voy a ver. Bien. El tema es trabajar las distancias. La pelea de cuchillo es a la distancia justa. Si yo doy un paso acá atrás, esto no es distancia justa. Pues yo doy un paso para atrás cuando él viene y yo elijo cuando peleo. Bien. La distancia justa es esta. Más corto es azar. Y no es bueno el azar en una pelea. Bien. Azar sería que tenés pocas posibilidades de que... No, que no, puede pasar cualquier cosa. Posibilidades. No, no sé qué... una pelea no tiene que haber suerte. Si uno, esto, uno empieza a estudiar, se da cuenta. Vamos a poner un caso simple. Vos quedate quieta ahí peleando. Ponete un cuchillo más grande, así se ve bien. Yo estoy ahí, ponete en una posición. Se llamaba visteo porque se estudiaba todo lo que era la pelea. Yo me pongo de este lado. ¿De qué lado va a venir el ataque? De ahí. O sea, yo ya sé que viene de ahí, ¿no? Del mi lado derecho. Ahora, yo me pongo acá. Ya sé que viene de arriba y de la derecha. Ya sé dónde va a venir el ataque. El cuchillo siempre uno lo que busca es que esté lo más alejado. El cuchillo del otro. Entonces, si este es mi guardia, yo la subo y la va a bajar. Si yo la bajo, él la va a subir. Si yo me pongo acá, ya sé que el ataque viene desde arriba y en una diagonal si yo me muevo. O sea, uno va preparando el terreno para la pelea. Bien. Eso ahora es el visteo. Entiendo. Ahora, entonces tenemos... ¿Este cuchillo cómo es que se llama? Este es un... Este porque es la gente dice... Una daga mediterránea. Daga mediterránea. La agarramos, es muy malvada, la dejamos ahí. ¿Esto qué es? Eso es un facón. Después tenemos este tipo de facón que no tiene gavilán. ¿Qué es gavilán? ¿Esto? La guarda, la protección, sí. Bien. Este se llamaba el despenador, porque si no tenía gavilán, cuando te mataban, decían que tu alma vagaba en pena. Bien. Facón, despenador, sin gavilán. Este es
Este también es un cuchillo. Esto se llama caronero. ¿Cómo? Caronero. Caronero. Van en las caronas de caballo del mercado. Bien. Es un cuchillo un poquito más grande. Yo quiero pelear con este, si me toca. ¿Qué más? Bueno, antes cuando se peleaba, uno tenía su propio... Es el mismo tamaño que tenía la daga de Juan Moreira. Es el mismo tamaño. La daga de Juan Moreira era así. Y yo me enfrentaba con vos y vos tenías ese cuchillo. ¿Qué pasa? Voy a perder. No, no, eso mismo. Porque sí. Cada uno... Tiene su estilo. Sí, cada uno... Vos competiste, peleaste. Sí. Bueno, cuando vos subías, ¿pensabas que ibas a perder? No, intentaba que no. A veces, no. Sí, bueno, sí. Lo peor que uno tiene cuando pelea es creer que va a perder. Bueno, todo el que peleaba, ya, después lo que hacía. O sea, lo que dice es buenísimo. Miremos acá, hay una cuestión de fe a la hora de hacer las cosas, a la hora de pelear, que es, yo puedo, voy a ganar, lo voy a hacer. Obvio, es el pensamiento, es el pensamiento. Tenés media pelea perdida, si entro con miedo, no. Bien, yo entro bueno, así que... Está bien. Y después uno tiene que confiar en lo que uno hace. ¿Este cómo me dijo que se llama, profesor? Este se llama alfajor. Alfajor. Bien. Es un cuchillo curvo, doble filo. ¿Había uno más chiquitito que usted tenía por ahí? Sí. Esto es un berijero y después tenemos este, a ver, que este es pintoresco. Berijero, son todos artesanales estas herramientas. Esta es una daga de meretriz. Daga de meretriz. Este cuchillo era... Para abrir los sobres. No, este lo usaban las percantas, meretrices, prostitutas. Sí. En la cartera. En principios de 1900 hasta 1930... como una protección en el liguero. En el liguero, acá lo tenés. Claro, exacto. Qué bárbaro. Y después... Vos usabas ese, ¿no? ¿Yo? Sí, ¿yo? Sí, eso es una falta muy grave en las artes marciales al maestro de uno. Decir, voy a tomar nota de que el Sabón Leandro acaba de pasar de tercer dan a segundo. Así que la próxima va a ser presentado como segundo dan. Está bueno, después ¿no? Después del 30, digo. Mucho sí. Después del 30. Ponemos la chapa. Nos llega a ser un látigo. Bien. Y bueno, está divertido. Está divertido. Pelear con esto es muy divertido. Guarda. No se juega con esto. Esta es la chuza. Uy, me encanta. Cuando el español viene, ellos usaban lanzas. Las lanzas las usaban en formaciones. Acá el indio del gaucho, esto es algo totalmente básico, es una punta de tijera de tuzar. La tijera de tuzar es esta. Parecería como sí, que tijera de tuzar es algo del campo, ¿no? Es para algo del campo, para sacarle la lana a la oveja. Sí, ¿sí? La lana a la oveja. Cuando uno empieza a clavar cuchillos, se te rompen todos. Esto es lo único que no se rompe. Bien. Por lo que era acero. Inglés, de Sheffield. Bien. Bueno, entonces, a la lanza lo que le hacían era esto, se transformaba en chuza. Chuza en quechua significa pelo. Esto tiene una crin de caballo. Yo entraba, lo clavaba. Esto es un... decían, ¿no? Sí, sí, sí. La sangre, cuando yo lo tenía, corría por acá y para evitar que corra ahí, corría por las crines. Ah, y se iba para abajo. Se iba para abajo. Sí, eso es un decir, no quedó nadie para que nos diga si eso es verdad o es una linda historia. Mm. Es así, pero como historia está buena. Y como se peleaba solo, tiene unos movimientos bastante particulares, diferentes a lo que tenía en España, que eran de a varios que peleaban en formación. Esto se peleaba el indio, iba, caía el caballo y... Y hacía molinete, tenía varios movimientos. ¿Y este sombrero qué es lo que es? Es un panza burro. Se le cortaba un círculo a la burra. Se puede hacer con vaca. Ese lo hice yo. Bueno, y se pone en un poste, se estira y se va mojando, y se va estirando, y se va mojando y se va atando. Y hasta que toma la forma. Y estos son espuelas. Son las espuelas que van en las botas. Claro. No se podía pelear con espuelas, pues me patino. Entonces, ¿qué pasa? Se va para un box. Y está bueno. Bueno. Ahora no quiero pelear. ¿Querés equiparte con lo último en tecnología? En Eclipse tenemos todo para vos al mejor precio. Con las mejores marcas en productos para que lleves el gaming a otro nivel y tu productividad supere todos los límites. Descubrí nuestras ofertas en eclipse.com.ar y recibí tu producto en la puerta de tu casa. Eclipse, desafiando la tecnología. Estamos con el señor Jorge Prina, profesor de esgrima criollo. Ahora algunos alumnos de él van a mostrar lo que se llama visteo. Visteo. Que es un combate con cuchillos con el que no se puede lastimar, ¿verdad?
No, vamos a hacer un primera sangre. Ah, bueno. Primera sangre. ¿Qué eso qué significa? Que el primero que sangra pierde. Correcto. Bien. Correcto. Bueno, no sangre, che. Sí. Cuidado. El tiempo es tirano y como vamos a aprovechar lo que tienen. Bien. Ellos van a pelear con Berijero. ¿Cómo se peleaba con Berijero? El filo va para arriba. Entonces, cuando yo corto, no le estoy cortando con el filo. No le, esto es el... Esto me lo enseñó Chiquito Gutiérrez, un gaucho. Cuando uno pelea, lo que yo voy a hacer es el corte en el brazo de contrafilo. O sea, no es un corte muy Vamos a ponernos un paso más acá para y que se los no pueda ver. No vale clavarse el cuchillo. Bien. Si no, tenemos un problema grave. ¿Sí? Sí. Listo. Cuidado, ¿eh? Salúdense. Y que gane el mejor. Hasta que no sangra, no... Creo que van a sangrar. Sí, se nota que está todo ya. Sí. ¿Ahora? Ahora. Suficiente, muchachos. Está muy bien. Sí, yo veo que está sí. Ya medio cortado. El señor... El, claro. Yo, sí, ya venía como... Sí, veo los brazos todos cortados. Sí, sí. Ahí tenemos un resabio, ya está. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. El señor Jorge Prina hizo hacer un ejercicio acá donde realmente los chicos, el primero que sangraba iba a perder. Sí. Ellos son profesionales, sí. Se aclara eso, ¿no? Sí, sí, pero... No es que lo hace... Desle goma. Sí. Ahora hacemos muy cortito lo que sería soft. Bien. Soft. Bien, bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Esto tiene realismo? No, esto no tiene nada de realismo. Se están tocando como si jugaran con dos flota-flota. Por eso a veces hay que extremar un poquito el entrenamiento, porque si no, se pierde realismo. Y si uno le enseña algo a alguien, tiene que estar comprobado que funciona y que tiene realismo. Bien, que es real. Bien, bien, muchachos. Ahora muy como bien. Que atacan ahora, más. Antes se estiraban, se medían. Antes que más. Terminemos, sí, que muchas gracias. Acercando con claro, un cuchillo con claro, filo. Claro. Antes, que me acerco. Antes que terminemos, profesor, sí. Me mostraría una técnica. A mí me enseñaría una técnica, por favor. Vamos a hacer esto. Vamos a poner el caso que... Tengo que hacer algo rápido. Sí. Clavo en el cuello. Sí. Giro el cuchillo, corto. Panza y voy al muslo. Bien. Ahí. Entonces, estoy acá. Uno, dos, tres. Cortás. Sí. Dale. Corta. Clavas. Clava. Clavas. Ahí girás la mano. Corta. Ahí me cortás la panza y mirías al muslo. A la femoral. A la femoral, exacto. Bien. El movimiento lo voy a hacer con la cadera. Bien. Eso. Cuando uno cortaba las tripas, cortaba 5 centímetros debajo del ombligo. Para que todo el, me cortas acá, soy un canguro, tengo un bolsillo. Bien. Me cortas acá, se me caen las tripas. Ah, muy bien, se caen de verdad. Se caen de verdad. Él le saca la bolsa para hacer el casco. Sí, cuento rápido esta historia. Sí. Era enfermero, estaba en la tablada, un día llega un hombre que le habían cortado la panza. Se le habían cortado por acá. El hombre no estaba ni drogado, nada. Tenía una mano acá, tenía todos los chinchulines que le salían, y con la otra estaba trompeando a los policías. Uno no pierde la capacidad de combate con un corte grave. Si lo hubieran cortado por acá, se le habían caído los intestinos y no seguía siendo una amenaza. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí, verdad que sí. Considero que Jorge Prina es uno, si no es el hombre que más sabe del mundo sobre cuchillos y esgrima. ¿Dónde son las clases, profesor? Tenemos clases en Villa Crespo y en eso es Ángel Gallardo 5 y en Montalcim, Mitre, 1851. ¿Qué días, profe? ¿Qué día? Miércoles y viernes y sábado. No soy memorioso. No tres maniquí memorioso. Trajo tres maniquí. Bueno, un mensaje, profesor, para la gente que está mirando en casa, para la gente que le gusta lo gauchesco, para la gente que le gusta la esgrima, o mismo, si usted quiere, para la gente que practica cuchillo. Ay, y... Sí, tradición no es solo danzas. Esto es tradición, es cuidar nuestras raíces. Argentina tiene una tradición cuchillera tremenda. Y bueno, tenemos que cuidar nuestras tradiciones, no se tienen que perder. Y para los chicos que quieran entrenar algo, es bueno que hagan alguna actividad. No importa si la mía, hagan cualquier deporte o actividad, que es necesario difundir todo. Todas las actividades deportivas son buenas, los alejan de las cosas malas y los hacen pensar en cosas buenas. Bueno, ha sido el profesor Jorge Prina, una cosa increíble y única en la televisión para Full Contact TV. Los esperamos en el próximo episodio, no te olvides de seguirnos por las redes y muchísimas gracias. Gracias.